agradezco al doctor Grenier su exposición y ahora se abre al público la posibilidad de hacer preguntas, al panel, cualquier detalle que quieran. Liliana. Definitivamente lo tengo, no lo puse ahí porque no lo puse, pero la encuesta en general está pesada, no sé cómo se dice en español, weighted, you know, por los datos pesada, ¿no? Por los datos del census de los cubanos, así que pero tengo los detalles, si quiere te lo mando, es más, vamos a poner esto en el website. Hay una realidad. Ya vemos aquí solamente en Miami tanta gente como hay en la ciudad de La Habana. Y como lo demuestra la estadística que acaba de decir el señor, el porcentaje de cerebro joven en el tiempo de la vida ya es suficiente para emprender un cambio allá. Si se está produciendo tanto demográfico en la actitud de la gente aquí, tiene que haber un cambio en la actitud de la gente allá. Hay una cosa que yo me he puesto a estudiar últimamente. En el año 91, cuando la crisis de la Unión Soviética, se apareció en La Habana un canadiense, Lion de Lane, y le propuso a Fidel Castro, hablando así de que él se hacía cargo de poner a funcionar la planta de Goa, una de las principales fuentes de población de Cuba. Ese señor reunió unos cuantos millones, compró unas cuantas piezas y puso a funcionar la planta de Guadalupe. Yo estuve trabajando 5 años antes de llegar. Desde entonces para acá, el precio de cualquier metal sube o baja en el mercado. Ahora en estos momentos está bajo, en el Pacífico, ahí. Pero hay una situación. Sin haber invertido un centavo en lo que era la investigación de exploración, desarrollo minero y la construcción de la planta, en un 85% se había hecho con los recursos de la Unión Soviética que había comprado el gobierno cubano. Sin haber perdido nada de tiempo, ese señor tiene el 50% de la participación. Y después se extendió al petróleo de la costa norte de Habana. Señores, hay una situación. Los recursos naturales de Cuba no son renovables, no son la caña, por el café, por el tabaco. Esos recursos naturales se agotan. Y cuando se agotan, se acabaron, no se puede esperar millones de años para que vuelvan a surgir. En estos mismos momentos, la industria azucarera de Cuba se ha perdido completamente. Hoy en día, el precio de azúcar era a 28 puntos tanto centavos la libra. No puede Cuba exportar nada porque todo lo tiene que consumir, incluso importar. Y el precio de luz ya ha bajado. Es una situación que los gobiernos de Cuba lo saben. No toman medidas. Entonces, tienen una plataforma de carabeo de allá de China. Mario. Para poder sacar el norte de final de río, sacar el petróleo y después que, para sacar eso, Mario. Gracias. No, está bien, gracias. Ahí. Yo me parece excelente. Yo también tocaba la sección. Ese énfasis en la diáspora cubana vista desde aquí, en la dependencia de lo que podemos usar como cubanos de cambio, como parte integral de esta polis, ser ciudadano, tanto. Creo que hay tanto más que pudiéramos usar. Hay tanto que vamos regalando, que lo que tenemos es que ponernos a pensar no en lo que no podemos usar, no en esperar a que se afilien políticamente los que no son ciudadanos, en hacer cosas nosotros, pues si no, nos pasamos 20 años más. Sin ninguna cosa. Gracias, no faltaba más.
tienes que venir para acá. Mira, los académicos funcionamos en el mundo de las ideas, con el convencimiento de que las ideas van antes de los tiempos. Precisamente cuando hablábamos de los stakeholders, son las personas interesadas y afectadas por estas políticas. Son esas personas a las que les corresponde actuar para que estas recomendaciones se hagan realidad. Nosotros lo que hacemos es avanzar estas ideas y hacer un foro para que se discutan. Como cubana, estoy de acuerdo en que hay muchas cosas que se pueden y se deben hacer, pero la función de una universidad y de un coño académico es exponer esas ideas para que otras personas, otras instituciones, otros grupos puedan actuar sobre ellas. Yo creo que en ese sentido yo me siento muy contenta con haber tenido esta iniciativa en la Institución de Investigaciones Cubanas con crear este foro y además porque creo que hemos partido muchas veces el presupuesto de analizar las relaciones de Cuba y los Estados Unidos y no de analizar las relaciones de Cuba con su diáspora. Y de pensar que se tiene que arreglar la relación entre Cuba y Estados Unidos antes de arreglarse la de la diáspora. Y nosotros creemos que es al revés, que la relación del Estado cubano con su diáspora tiene que mejorar y regularizarse, normalizarse antes que se pueda normalizar con los Estados Unidos. Entonces, este es nuestro foro, nuestras ideas que corresponden a los cubanos en todas partes del mundo tratar de enseñar la vida. Como creyentes, gracias, Hugo. Sí, por favor. Perdóname, es que yo no puedo conocer a todo el mundo. Si te identifica, te lo agradezco. Gracias por la pregunta. En cuanto a la primera parte de los cubanos emigrados, sobre todo si son partiendo de que sean personas de fe, la iglesia en Cuba se ha esforzado por mantener un contacto con los que han emigrado. Y cada, hace varios años, hace desde el año 97, se comenzó un encuentro entre cubanos que viven aquí y en otros países y cubanos, católicos de la isla, sacerdotes, laicos, religiosos y religiosas, con vistas a compartir las experiencias de fe y de este lado de acá ver cómo pueden incluso contribuir, acompañar a la pastoral que se hace en Cuba. Esos encuentros han sido, algunos de los presentes aquí han participado en esos encuentros, han sido muy enriquecedores, no solo desde el punto de vista pastoral, también desde el punto de vista personal, porque a pesar de ser católicos, somos cubanos. Entonces, también ha habido entre los católicos duras y amargas experiencias existenciales por la emigración, por la ruptura familiar, por la persecución o por el temor de la experiencia de fe, etc. El cuestionamiento, la duda, o sea, hubo que... En ese sentido que creo que la Iglesia ha sido un poquito pionera, de que no, tal vez no se lo propuso así como tal, pero lo vivimos. Hubo que restaurar lazos que se habían perdido.
y hubo que restablecer confianza incluso en personas que hacía muchísimos años habían dejado de verse. Y eso ha sido muy enriquecedor. Los primeros encuentros fueron muy duros, por lo que yo he ido, no he estado en los primeros encuentros, pero sí estuve he estado en los últimos encuentros y han sido totalmente más cercanos, más cálidos, más comprensivos. A veces no todo se entiende de lo que acontece en Cuba. A veces nosotros mismos en Cuba no entendemos todo lo que acontece. Eso desde el punto de vista de la fe. En cuanto a una pastoral de cara a la sociedad cubana, muchas de estas cosas que se han recogido en el informe y muchas de las sugerencias mismas que están en el informe de cambios, de mayor oportunidad, de remover obstáculos, de eliminar restricciones, eso es algo que la Iglesia lleva muchos años diciéndolo en Cuba, desde dentro de Cuba, de manera pública y de manera privada. Aunque no siempre se conozca, aunque no siempre se interprete de las distintas maneras. Y en este momento hay una situación cambiante, sin duda. Hay cambios que se están produciendo en Cuba. No es tal vez el cambio que muchos quisieran ver, pero la sociedad cubana está cambiando, inevitablemente está cambiando. Y en este momento la Iglesia lo que desea y hace, además como lo pidió, lo hemos pedido muchas veces en el pasado, es animar a que esos cambios continúen. Y si hay algo que consideramos o vemos que en esos cambios son insuficientes, pues, o perfectibles, pues indicar que se pueden hacer cosas mejores. Y eso es, o sea, tratar de acompañar a la población cubana, sea católica o no, porque una de las cosas que siempre dijo la Iglesia en Cuba es que estaba dispuesta, porque va en la naturaleza de la Iglesia, a conducir un diálogo con el gobierno, pero en ese diálogo lo primero no era la Iglesia. Eso está muy claro desde el principio. Incluso ahora recientemente con el diálogo que ha habido, que concluyó con la excarcelación de estas personas, quedó muy claro cuando se reunieron con Raúl Castro, con el señor Dionisio y el cardenal, que la prioridad del diálogo no era la cuestión eclesial, sino las necesidades de la población cubana. Y en ese sentido, el diálogo pues, debe continuar, es lo que favorecemos, que se le dé oportunidades a todos los que piensan de maneras distintas, y estos cambios en el orden económico, esperamos que conduzcan, que sean bien recibidos, se quedan cortos, no es lo que todos esperamos, pueden ser mejores, pueden ser más, pero la Iglesia sí quiere acompañar a que esos cambios progresen y continúen. No sé si respondí tu pregunta, pues. Gracias. A ver, tengo a Ileana otra vez, pero no sé si hay alguien más para dar un chance aquí a... ¿No? Ileana. ¿Entendí que no? ¿Sí? ¿Sí? First, it was an excellent presentation, as always. I have a question for Professor Grenier. Mm-hmm. Given the contradiction between the belief that the embargo hasn't worked very well, and the ambiguity of those that wouldn't change it, would you as a sociologist perhaps explain that perhaps in terms of social pressure? I don't want to make my grandmother unhappy, something like that. Yeah. I'll answer in English given the limitations of the colleague. I think that there's very little to lose. Like I was the analogy that I used with Pascal's wager, you know, there's very little to lose supporting the embargo. I mean, it is an alliance with the state that should not be taken lightly. But then at the behavioral level, at the daily realities of you having relatives, most people do have relatives on the island, and how you here, who are in a better condition than they are, it can better that, you know, better their condition, I think after, that trumps the ideology of the embargo. So yeah, I mean, behaviorally, I think you would have, people can do certain things, send money, send travel, that might be, at our theoretical level, kind of
something that contradicts their opinion that the embargo should stay in place. But in reality, that's what they can do. That's why the embargo question has been, that's normal, by the way. That answer, except for the Obama effect, when it, on 08, it went down a little bit, the support for the embargo went down. But normally, it's been very high, even though people do want to send food, do want to send medicines, because the personal experience of the individuals trumps the ideological tie to the embargo or the state. And very little to lose by supporting the embargo. You can't take it away. In this room, we can't do anything to remove that embargo. But we can do something to put, you know, some more money in our relatives' pockets and send them food or pañales or lo que sea, or diapers. Yeah. I would like to add my opinion. I think that the Cubans who came to the United States, especially at the beginning, have succeeded in everything except what they came to do, which was to change the regime. And I think in that sense, the embargo has a symbolic meaning. It's like one of the few battles they have won against Fidel, you know. And even though my personal opinion is that Cuba prefers to have the embargo than not to have it, most people don't think that way and think that this symbolic is something that they have not being able to have Castro have his way. So I think that's the psychological symbolic value. Ileana. Todo eso. Una precisión nada más, que estos programas que la Iglesia ha auspiciado en los últimos años, en coordinación con Loyola y otros, en las parroquias y ahora con reciente esta maestría en el centro Félix Varela, la mayoría de las personas que se benefician de esto no son católicos. La mayoría son gente o de otras religiones o de ninguna religión, trabajadores oficiales del gobierno, la mayoría trabajan para el gobierno y son los mayores beneficiarios de estos programas, por los cuales no pagan un centavo. Si no se presenta al público,
Su nombre y... Mi nombre es Pepe Menéndez. Pepe Menéndez. Dos preguntas que están relacionadas con eso. La primera pregunta mía es, este estudio que se ha hecho usted, que está muy bueno, porque dijo, ha sido los fondos económicos que se han usado para producir en los productos a través del país, o otras organizaciones que han ayudado. Y la segunda pregunta mía relacionada con esto es, ahora que está para el corte, estos fondos se pueden usar, por ejemplo, para llevar esto a las personas, a la organización, aquí que puedan implementar esto, por ejemplo, ir a Washington, hablar con los políticos, hablar con las asociaciones aquí locales, esos nuevos fondos están todavía disponibles o yo no quiero ver esto, que se ponga en una biblioteca y se ponga ahí. La idea es muy buena, pero muchas veces pasa con estos recortes, se pone en la biblioteca y ahí se queda y no se implementa. Creo que a mí me toca contestar esa pregunta. Aquí hubo una mezcla de fondos, o sea, hay fondos del Cuban Research Institute, del Latin American Center, hay fondos de la Fundación Ford, que fueron fundamentalmente para el POL, hay fondos del Open Society Institute, que también nos ayudaron a desarrollar el informe cubriendo. Ahora, vuelvo a lo que decía a la aclaración de UBA de Aragón, en el sentido siguiente. Los que participamos en este informe, como ciudadanos y como cubanos, privadamente, tenemos la libertad y el derecho de defender nuestras creencias y nuestras ideas en los foros que estimemos pertinentes. Un ejemplo, este que está aquí hablándoles, antes de iniciar este proyecto, estuvo con una persona que estaba aquí sentada, que muchos conocen, Ciro del Castillo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, explicando todos estos problemas en el año 2009. Y la primera vez, y donde quizás ustedes encuentren el informe de una institución internacional multilateral de derechos humanos más completo que hay sobre el problema de los obstáculos a la libertad de circulación en Cuba, están recogidos en el capítulo 4 dedicado a Cuba del informe anual del 2009 de la Comisión Interamericana. Y lo hicieron con todo lo que se les aportó. Yo no puedo hacer eso como parte del CRI. O sea, lo que explicó UBA es la universidad, y además no lo aceptarían los donantes, la universidad no puede involucrarse en actividades de activismo, lo que aquí se llama advocacy en Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra ilusión? Que lo que hemos tratado de articular sea útil a todos los stakeholders, a todas aquellas personas que se ven afectadas por esta situación, que a mi juicio son 13 millones, los 11 que están en Cuba y 2 millones que están afuera. O sea, si todos los cubanos que tienen afectada, limitada, violada su derecho a la libre circulación y su derecho a fijar libre residencia en Cuba, si los de la diáspora que ven afectados por la ley del embargo, su derecho a involucrarse con el sector estatal privado en Cuba, si todas esas personas ven algo de útil en las ideas que se le han expuesto, ¿sí? Entonces es libertad y potestad de ellas organizarse y demandarla. Nosotros como colectivo no lo podemos hacer, aunque como personas privadas posiblemente firmemos alguna de las peticiones o apoyemos alguna de las iniciativas que tengan lugar. De todas maneras, nosotros presentamos este informe en Washington, en el diario de la Americana Tierra, y ahí también lo presentaron en otros más allá de nuestra ciudad. Siempre dentro de la misma. ¿Ustedes invitaron a alguno de los políticos para este evento? Bueno, en Washington se hizo presente, curiosamente, una persona de la sección de intereses de Cuba, cosa que es de agradecer, y estuvo muy respetuosamente escuchándolo todo, tomando nota de todo, y nosotros esperamos, bueno, que por ese canal oficial, además de por todos los canales públicos, ese mensaje llegue. Nosotros estamos solicitando reuniones en el Congreso y en el Departamento de Estado, no para hacer activismo, para entregar el informe. Es un problema de ellos después decidir lo que van a hacer con eso. ¿Alguna otra pregunta? Pues se nos agota el tiempo.
y todos aquellos que todavía tengan algún apetito, hay cantidad de croqueticas, pastelitos, café, no lo desperdicien.